Come on, man. La única razón que te llamé es para que me pudieras dar las llaves y darte tu bolsa y que dejaste aquí adentro. Recuerden, si no lo pueden pagar, ¡no lo deben de comprar! ¡Yeah! Oh, where's the paperwork? Yeah. I give it to you. Yeah. Good. So we are looking for a 2000 Honda Civic. Oh, that's easy. Yeah. Oh, you know what? I don't have my picks. Let's see. I'm out of it. Se me olvidaron mis picks otra vez. Ojalá que me los den. Okay, Louis. Eso es ser un jefe. Venir preparado. See, that's what it means to be a boss. Always be prepared. Mira, dos razones que me ha encantado. Tres razones que me gusta este trabajo que hago yo. La primera es por cómo nos pagan. El pago es muy bien. La segunda es por todos los carros bonitos que me toca usar. Y por todas las muchachas bonitas que me toca usar. Digo, conocer. Anyways, what's the address? I know it's this street, but what's the address? 1347. You know she's only 18 or 19, right? No, I don't know any information on her. Yeah. Es una muchacha jovencita. Está en el colegio. El papá le compró el carro. Le dio el down payment para el carro. No, it's Sonia, so everyone will like her. Sorry, my name's Sonia. No le cae bien porque se llama Sonia. So she's a bad probably, huh? Maybe. The dad bought the car for her. And now she can't make the payment. What? Look at that Rolls Royce right there, Jack. You see that? I'm looking thinking you saw a car. That's a nice rig, bro. What's that? That's a Civic. What year is it? Yeah, no, that's not. That's a 2000. That's a 2004, 2005 right there, isn't it? What year are we looking at? Oh, 2000. A 2000? Yeah, 2000. Oh, no, that's not. That's a 2006. Seven, actually. There's a blue one here. Do we have plates on that? Yeah. Come on, check that. Yeah. Take the paper with you, knucklehead. Oh, I'm done. Reach it on the other side. Yeah. That's it? Yeah. Okay, it's front wheel drive, but those are easy to pick. Huh? Those are very easy to pick. Yeah, okay. Okay. No, they are. All right, good enough. Use this. See if you can pick it real quick. Matt! Ah. Just use this one. Use it upside down and see if you can pick okay. it. Okay. Okay. At least to get it open. And then I'll try to pick it. I'm just going to block it right now. Mira, estamos recogiendo un Honda Civic, ¿no? Y yo nomás por cuquear al Matt le dije, hey, toma, aquí están las llaves. Trata de hacerle pick. Que son los carros más sencillos de abrir, ¿no? Y lo que pasa con él es que no practica mucho. Pero me dice, ¿quieres que yo lo abra? Le digo, trátame, no pierdes nada en tratar mientras yo me doy la vuelta y bloqueo el carro, ¿no? Hey, bro. Wow. No, I was just telling the camera that you... Now, if I can... I knew you weren't going to do it. Now, if I can... Can we get the ignition on these or not? Yeah. You left your purse in here, too, bro. Oh, is it your purse in here? So, let's call it. Yeah, I don't want to take the purse. So, ya cuando vi que Matt tenía la puerta abierta y me sorprendió, le dije, ok, ¿sabes qué? Me dice Matt, hey, aquí tiene la bolsa ahí adentro. Le dije, ok, si tiene la bolsa y tiene sus cosas, que no sé cómo una mujer se le va a olvidar la bolsa dentro del carro, pero pasa.
le dije, ok, le voy a hablar a ella. Le hablé por teléfono y dije, estamos aquí por tu financiera, quiero recoger tu bolsa y me das las llaves. Y se me enojó y me dijo, ahorita abajo, y me colgó. So, ya sabía que iba a venir enojada. So, le dije, Matt, nomás chequea cuando baje, que no vaya a querer tratar de hacer nada. Déjame meter el carro, tratar de prenderlo. Hola, hey, Corey, talk to her. ¿Qué haces, Sonia? ¿Cómo estás? Venimos aquí por el carro porque no has hecho el pago. ¿Cómo que no? Yo lo pagué. ¿Cómo que no? Salte de mi carro. Estás dos veces tasada. No es cierto. Yo lo pagué. Yo lo estoy pagando. ¿No es cierto lo que dice ahí? No, no es cierto. No te puedo dar papel, pero puedes ver. No es cierto. ¿Y qué es eso que dice ahí? Yo no sé. Está mal ese papel. Yo digo, lo está en inglés, pero ahí dice que no has hecho two payments. No, yo ya pagué. Estoy pagando. Ok. ¿No has pagado el carro? No, no es cierto. No es cierto. Si hayas pagado, no estuviéramos aquí ahorita. Pues yo no sé quién te da ese papel, porque yo estoy pagando. ¿Tu financiera? ¿Cómo que quién qué? Y lo que estuvo bien de Matt es que no se metió entre ella y yo, porque la muchacha estaba bonita, si había estado feita, entonces sí, te tengo que meter, ¿no? Pero no se metió y me dejó hablar con ella. Y la muchacha estaba medio sonriente, o sea, no sé si estaba sonriendo por mí, o estaba sonriendo por Matt, o estaba sonriendo por las cámaras, pero no me importa si estaba sonriendo. Ese es el punto. ¿Me llevaron o lo tenemos que llevar? Porque no se ha hecho el pago. La financiera dice que no se ha hecho el pago. No, que yo lo pagué. No te lo tienes que llevar porque yo lo pagué. Yo lo acabo de pagar. Ok. Tu papá fue el que te pagó, no. Te compró el carro, ¿no? Sí. Ok. Pero tú no lo estás pagando. Sí, y tu papá tampoco lo va a... No. Tu papá tampoco lo puede pagar. No. La financiera hay que recogerlo. Es que yo estoy en la escuela. Yo lo estoy pagando. Yo estoy trabajando para pagar mi carro. Por eso. Ok. Pero entonces no han mandado el pago. Yo no sé por qué me tienes ese papel si yo lo estoy pagando. ¿Tú me estás diciendo que la financiera se equivocó? Pues yo creo, yo no sé. ¿Me estás diciendo que me están mintiendo ellos? Sí, sí, porque yo lo estoy pagando. ¿Con tantos carros que financian? ¿Tú crees que me van a mentir? No, no, yo lo estoy pagando, yo no sé. What's what's your... pretty in a lie. Yeah. No. Well, okay. Also, sounds very disrespectful too. Look, I don't want to play around too long, dude. It's hot, it's miserable. Come on, man. No, don't touch him. Young lady, la única razón que te llamé es para que me pudieras dar las llaves y darte tu bolsa y que dejas eso aquí adentro. Vas a querer tu bolsa. Y también mi carro, porque no te lo vas a llevar. El carro no te lo puedo dar, pero la bolsa sí te la puedo dar. Also, sounds very disrespectful too. Look, I don't want to play around too long, dude. It's hot. It's miserable. Come on, man. No, don't touch him. Young lady, la única razón que te llamé es para que me pudieras dar las llaves y darte tu bolsa y que dejas eso aquí adentro. Vas a querer tu bolsa. Y también mi carro, porque no te lo vas a llevar. El carro no te lo puedo dar, pero la bolsa sí te la puedo dar. Pero necesito que me des las llaves. No, haces el pago y te regreso en el carro. Está muy caliente ahorita por estar peleando. De una manera u otra, okay, me voy a llevar. Déjamelo aquí, yo voy y pago. No, después de que hagas el pago, no, tú lo regresas. ¿Por qué no me lo dejas aquí? Yo te estoy diciendo, yo lo estoy pagando. I'm not laughing. I'm being serious right now. I'm being serious. Mira. Si me dan las llaves, te puedo regresar tu bolsa. Okay. ¿Quieres tu bolsa o no la quieres? A mí no me importa mi bolsa. Con estas llaves puedo prender el carro. Carro. Mira, entiéndeme. Con estas llaves puedo prender el carro. Pero quiero que por favor me den las llaves para que no te cobre más dinero a ti. Si no haga querido, no te haya llamado. Y me llevo el carro y ni te hayas dado cuenta. Yeah, I was clowning her because she was acting so ridiculous. And, you know, it's sometimes, you know, we have to be professional, but sometimes I'm just a human being. When I think something is funny, I try not to laugh, but sometimes I do. Yeah, con una muchacha como ella, tienes que ser más más sensible, más más cariñoso, ¿no? Tienes que hablarle a manera bonita sin estarle gritando. Y yo no me lo estoy diciendo, si quieres tu bolsilla o tu bolsa, nomás dame las llaves. Y yo tenía la bolsa acá aguantada y se me metió y casi me daba un beso de tanto que se me acercó, pero desgraciadamente no me lo dio. Pero ya casi me lo da, ¿no? Y le estoy diciendo, hey, si quieres la bolsa, dame las llaves. Estoy haciendo buena persona contigo, pero no me quieres entender. No te vas a llevar nada. I really don't want to play with this too much longer. You want to try?
no quiero, no quiero, no quiero que te vayas a lastimar. No quiero que, no quiero que te vayas a lastimar. Mar. Bájate, bájate. No. Ahora te la tienes que tratar de quitar a él. Él tiene tu bolsa, no la tengo yo. Habla con él. Bájate de mi carro. Give the keys, Matt. Give the keys. How do you say give the keys in Spanish? Dame las llaves. Okay, yeah. You have to give him the keys. No, give him the keys, you get the keys, you get the purse. Get the keys, you get the purse. Dame mi bolsa. Dame mi bolsa. Si me das las llaves, te puedo dar la bolsa para atrás. No te voy a dar nada. Necesito que... No te voy a dar nada. ¿Quieres ahorrar dinero o no quieres ahorrar dinero? No. Get the keys, get the purse. Mira, estoy tratando que ahorremos aunque sea un poquito de dinero. ¿Ok? No quiero ser tan gacho. ¿Te vas a llevar a mi carro? No, no, entiéndeme, entiéndeme. De llevármelo me lo tengo que llevar. Pero si me da las llaves, te regresamos la bolsa, haces el pago y te regresan el carro también. Esto es lo que tienes que hacer. Estás muy bonita para estar peleando y discutiendo en este calor. Si me da las llaves, te regresa tu bolsa, te regresan el carro cuando hagas el pago, tú o tu papá, que sea, hasta nosotros mismos te lo regresamos si te quieren regresar el carro hoy. ¿Me vas a dar las llaves? Sí. Ok. ¿Cómo voy a llamar? ¿Close the door? ¿Qué? Mientras tú me das las llaves, él te va a dar tu bolsa. Al mismo tiempo. No, dame tu bolsa. Al mismo tiempo. Van a dar los pajaritos volando. I'm making it perfectly clear. I'm not giving this. I'm not doing anything. Matt, she's going to give you the key. She's going to give you the key at the same time you give her the purse. Huh? She's going to give you the key at the same time you give her the purse. All right. So just don't let it go unless you know the keys in my hand. See? Okay. So me das las llaves. Y te regresa la bolsa. ¿Y las llaves? Let go. Suelta. Let go. Suelta y el vaso. Let go. Gracias. ¿Quién es? ¿Ves? Eso es lo que tenías que hacer. Pero no me llevas mi carro. No es tan difícil. Llama a tu compañía, hace el pago y ellos te lo van a regresar. Hasta el final que le dijo, mira, si quieres la bolsa, dame las llaves. Si no hay que tomar conmigo, tal vez la ayudo de cualquier otra manera, ¿no? Pero como él me ha andado conmigo y me ha, estaba ahí risa y risa, le hizo enojar un poquito porque yo le digo, ¿de qué te ríes? Ella lo vio riéndose y si ¿qué te ríes tú? Me regó todo mi plan. Oh, we had a good laugh about it, but that's about it. You know, Freud tries to keep a straight face while he's talking to the girl. I'm back there laughing. It's kind of hard for him to keep a straight face while I'm in the background laughing. But, you know, that's the way we work. We work together very well. ¿Por qué no pagaste el carro? Yo sí lo pagué. Es que estoy estudiando y no podía pagarlo primero. Por eso. ¿Tú sabes que aunque estudies tienes que pagarlo? No. No digas mentiras, no lo que pagaste. Si lo hagas pagado, no estuviéramos aquí. No. ¿Y ahora qué vas a hacer sin carro? Pues no sé. Ahora con qué me voy a ir a la escuela. Yo no sé qué voy a hacer. Mi papá me va a regañar. A mí me encanta hacer tipos con mujeres bonitas todo el tiempo. ¿Qué otro trabajo puedes conocer a una muchacha bonita que esté enojadísima contigo y todavía puedes mirarle nomás? ¿Sabes qué? Fíjate, Sonia, que estoy manejando y tú tienes que estar, tú eres el co-pilot, el copiloto o pilota. Aquí no van a morir todos porque el copiloto está dormido. Exactly. El copiloto está en break right now. Estamos buscando. ¿Tú sabes las personas que dicen que trabajan durmiendo? Yeah. Oh, pues okay. Yo estoy trabajando y durmiendo. Ok, estamos buscando qué. 2000 Toyota Camry negro. Y este ya, muchos pagos que no han pagado ya. Wow. ¿Por qué? Armando. Armando. Ya. Me tocó trabajar con mi hermana hoy. Y fíjate que
llegamos a reposeer un Toyota Camry, que es un carro muy común. Muchos tienen Camrys. La financiera nos dio un mensaje acerca de este muchachito. ¿Cuál es? O el señor. Dijo que va a pagar cuando esté listo para pagar, porque no tiene dinero ahorita. Dice que la economía está bien difícil y que apenas tiene para gas y que bla, 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 bla. ¿Sabes qué? No te oí, estaba durmiendo. Ok, voy a dormir. Ay, ay, ay. Ok, esa es la calle Gloria. ¿Y qué clase de carro es? Gloria, Gloria. G-L-O-R-I, Gloria. No. What's the freaking car? What kind of car is it? 2000. ¿Qué clase de carro es? 2000 Toyota Camry. 2000 Toyota Camry, ok. Camry. Aquí estamos en la calle. Ok, a ver. Sabes que me da mucha pereza aires porque hace mucho calor. 6422. Aquí está un Camry aquí. Ese no es. ¿Qué año estamos buscando? 2000. 2000, ok. Ese no es un 2000 y eso no es negro. Oh, ¿tenemos color también? Ya te dije que negro. Ok, pues es como si estás dormida, no me estás diciendo nada. Yo ya te dije dos veces que está durmiendo este tú. Ok. Mira esta casa. Me encanta esa casa. 64, ok, mira. Ok. Wait a minute. Eso es domicilio aquí. Ok, pero. ¿Tenemos placas? Las placas son esas que están ahí. Ese. Okay. Ese es. Ok, tú eres una, ¿cómo se dice? Perfeccionista para el picker en ese carro. So, yeah, pero mira, lo que voy a hacer, porque si acaso no lo puedo hacer picker, lo quiero tener enganchado. So, bájate, verifica que son los. Que es el vent, y voy a dar vuelta para engancharlo de frente. Ok, rapidito entonces. Ok. Sí, es mío. Ok, mira, yo tengo una orden de reposición para este carro. No te lo puedes llevar, ¿por qué te lo vas a llevar? Ok, ¿sabes qué? Mira. No te puedes llevar mi carro, ¿qué te pasa? ¿Tú? ¿Por qué te lo vas a llevar? Ya le diste la financiera que le vas a pagar cuando tú tenías dinero. Ya. Porque han faltado pagos. Pero yo ya hablé con ellos. Ok, pues ellos me mandaron a mí. No, no se lo van a llevar, ¿no? ¿Qué por qué no me toques? No me pongas una mano, por favor, que no estén de modo ahorita. Hermano, ¿qué? Llevar. ¿Cómo que porque tengo una orden vamos a llevar? A ver, enséñame tu orden, ¿no? No te lo vas a llevar. Hey, no me bro, si la tocas otra vez, man, no me te voy a echar el spray de pimienta, man. Y entonces, ¿qué viene? Seguir al dueño a empezar con su cantaleta de que no te vas a llevar el carro y que qué estoy haciendo, le enseño el papel, no importa, todavía quiere estar peleando. Y yo le digo a la gente, ¿para qué van a pelear? ¿Okay? Y también cuando salió a discutir con mi hermana, era un flaco harto, ¿no? Pero no tenía ganas, brother. Yo no tenía ganas, ni ¿cómo se dice? Era una de esas personas que mirándolo sabes que no te puede hacer nada. No te puede ser malo y pues la verdad es que se tocó a discutir con mi hermana. Tócalo otra vez, a ver si te va a gustar lo que te va a poner. Échame el pimiento. Échame. Hey. Hey.
Cuidado, brother. Calmadito. No puedes llevar, mira. Hey, párate y cálmate, ¿ok? No me voy a calmar. El tiempo que estás gestando aquí no se va a llevar. Mira. Hey, no te puedes el tiempo que estás gestando aquí con mi hermana, no me lo estás tocando, me lo estás tocando. Okay. No porque estés mira, grande, man. Hey, te estoy diciendo no ahorita, ¿ok? ¿Por qué no llamas? ¿Ok? Ya llamé, yo ya hablé con ellos. Ya sabes, ¿ok? Ya sabes, hold them right there. No se van a llevar mi auto. No se lo van a llevar. Ok, vamos a ver. ¿Qué? Pues mira, en ese caso sí, yo les doy chance para que hagan todo el trabajo. Pero si lo tengo que enganchar, yo lo engancho. Pero, you know, estoy ahí para que el equipo aprenda. You know, tienen, you know, no tienen tantos años como yo, pero hay muchas cosas que tienen que aprender todos los días. Ese negocio es de aquí, no es de aquí. Así pierdes. Con la mente ganas. Tienes que pensar mejor y más rápido que el otro cuate. Ok, no se puros peleas. Hey, no la ¿quieres tocas, mover? Sí, quiero moverte. ¡Muéveme! ¿Tú? ¡Muéveme! ¡Hey, stop! Sí, yo te puedo mandar tu carro a mí. Estás llevando mi auto. No te yo tengo una orden para llevarte este carro, ¿ok? No tienes orden, déjame ver. No, mira. Ya entró en tu carro sin llave. No se la puede llevar. No se puede, si lo va a llevar, ¿ok? Déjame entrar al auto, no. Tengo que agarrar mis cosas. No me empuje. Mi carro, si se rompe, me lo vas a pagar. Me lo vas a pagar si se rompe. Vámonos. Mi machito. Claro, es mi carro. Mira, ya lo prendió. ¿Por qué te lo vas a llevar? Yo sé. Ya. Ahora sigue bailando. Oh, ya muévete. Deja mi auto. Ya lo perdiste, ¿eh? No te lo puedes llevar. Ya lo perdiste. ¿Ok? Es mi. ¿Por qué se van a llevar? Ni me voy a molestar con lo de la pimienta contigo. Te lo están robando más bien. Ok, llama a la policía. Llama a la policía. Mr. Macho. Muévete. ¿Por qué te lo llevas? Eso está llevando el auto, sí pagué. Tú no me estés grabando, esto es propiedad privada, men. Salgo de aquí. Policía ahora. Hey, Mr. Macho, ¿ah? Ni vamos a perder tiempo. Jeez.